¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes? Le doy una cordial bienvenida a otro programa de Semblanzas con Toño Sánchez Jr. Hoy, en una bella vereda, en un bello paraje, como todos los de nuestra región Caribe, en la vereda El Piñal, en jurisdicción del sur de Bolívar, me encuentro. De pronto no recordarán que es El Piñal, pero permítanme y se lo digo. Es un caserío que está a la orilla del río Magdalena, donde hay una ciénaga, que es la ciénaga del Piñal, donde hay un brazuelo que se llama el Caño Barbú, donde existían solo 36 casas, en donde aquí cerca el ELN aterrizó un avión Fokker de Avianca y cogió a muchos de estos habitantes de esta región para que los ayudara a moverlos. Después llegaron las autodefensas y convirtieron esto en un embarcadero de combustible y también obligaron a muchas personas aquí a hacerlo. Pero hoy, gracias a Dios, todas estas familias han regresado al Piñal y quiero hablar con Luis Eduardo López, una de las tantas víctimas y a quien en un día de esas aciagas épocas asesinaron a su padre, pero que sea él quien nos recuerde estas tristes historias y que nos enseñe lo que es el perdón, lo que es la reconciliación y lo que es volver a vivir en paz. ¿Qué tal, Luis Eduardo? Y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, Toño, por haberse tomado la molestia de llegar a estas zonas apartadas de nuestro país, Colombia. Quiero darle las gracias a usted, también a sus acompañantes. Y gracias también por tener hoy la oportunidad de hacerle conocer al país y al mundo entero toda la situación que hemos vivido nosotros como víctimas de todo este flagelo de la violencia que ha llenado de luto nuestro país. Queremos mostrarle, enseñarles con la verdad de la tragedia que vivimos y que ojalá muchas víctimas tengan la oportunidad de sacar todo ese veneno que yo logré sacar de mi corazón a través del perdón y la reconciliación, porque en su momento pensé que también devolverle con muerte al señor Julián Bolívar sería la satisfacción para mi vida. Pero le doy gracias a Dios porque acepté a Cristo en mi corazón y en este momento soy nueva criatura, la cual sentía el peso que llevaba en mí por el no perdón hacia este señor que hizo presencia en nuestro sur de Bolívar. Fuimos una comunidad amasacrada por las autodefensas, donde mataron 6 personas, incluyendo mi señor padre, Eduardo López García, de 42 años. Ese mismo día murieron 5 personas más, las cuales dejaron también niños huérfanos muy pequeños, el cual hoy esta comunidad que está nuevamente, que hemos retornado nuevamente a esta vereda sin ningún apoyo del Estado. No ha habido ningún apoyo psicológico o moralmente que nos haya fortalecido a nosotros como víctimas. A veces uno no entiende ni cómo uno logró superar esta situación, Toño. Una tragedia
Muy grande. Luis Eduardo, ¿qué era el Piñal? ¿Usted qué recuerda del Piñal? Usted nació aquí en el Piñal. Hábleme de esta vereda. El Piñal era una comunidad muy linda, muy hermosa en la tranquilidad y en la paz. Que tratamos de hacerlo hoy. Es casi que imposible, pero tratamos de buscar la tranquilidad que teníamos en ese momento. Anteriormente los niños jugábamos hasta tarde de la noche con mechones, porque aquí no había electrificación. Vivíamos de la pesca. Eran unos complejos cenagosos muy hermosos. La tranquilidad sobreabundaba. A partir de los años de la presencia de la guerrilla, la comunidad fue sintiéndose ya cerrada en la libertad, como presos, porque en su momento que estaban haciendo ellos sus operaciones, nadie de la comunidad ya podíamos movernos hacia ningún lado. Si no pedíamos permiso, cualquiera decisión que tomáramos podía recaer sobre la comunidad si sucedía algo. Desde ese momento para acá, de la presencia de la guerrilla, el Piñal empezó a dañarse. A hijos de este pueblo ser combatientes del ELN. Luego entraron las autodefensas y ahí sí que ni para qué contar. Pero con todo el debido respeto y sin ningún ánimo de escarbar para, con ánimo amarillista, no, simplemente yo quiero contar, que nos cuente lo terrible que fue esa situación, para que los demás colombianos también sepamos cómo fue esto y nos conmueva y luchemos para que esto nunca más se vuelva a repetir. ¿Cómo hacía el ELN, por ejemplo, para reclutar a los jóvenes aquí y para llevárselos? No, era una psicología muy, muy inteligente. Lo hacían a través de mujeres hermosas, muchachas lindas, las cuales coqueteaban a los muchachos. Teníamos un equipo de fútbol, quizás el mejor del sur de Bolívar, de Simití, diría yo. En ese entonces se fueron tres miembros de nuestro equipo, el arquero para el ELN, un mediocampista para el ELN y un defensa para el ELN. Nuestro equipo empezó a decaer. Vino el momento de la presencia paramilitar, entonces todas esas personas que fueron familia de guerrilleros se fueron. Aquí quedamos 22 familias el día que incursionaron las autodefensas aquí. Los que creíamos que no debíamos nada, que no teníamos por qué correr. Y que de pronto la ira de ese grupo buscando el otro, pues ellos no valoraron lo que fue el quedarnos nosotros y darle la cara a ellos. Llegaron, hicieron una reunión en mi comunidad. ¿Qué día fue eso? ¿Lo recuerda? El 7 de agosto de 1999, me acuerdo tanto que fue un día sábado. Estábamos limpiando la cancha porque teníamos un partido el domingo. Y llegaron a esos del mediodía. Los cuales cogieron a mi hermano, fue una de las primeras personas que cogieron en la cancha. Y yo, ignorante que él lo tenían cogido, porque estábamos aquí en el pueblito. Cuando a esos del mediodía llegaron a este caserío y nos reunieron allí en la escuelita, donde allí dejaron a las mujeres y nos trasladaron. Aquí está la torre de Telecom. Justamente estamos en el sitio donde escogieron los hombres para matar ese día. Aquí donde estamos. Esto era un telecón y aquí teníamos una casetica, la comunidad. Y aquí sacaron una lista donde no encontraron a nadie, porque devolvieron todas las cédulas. O sea, ellos llegaron y le reunieron a todos los hombres y le dijeron, entréguenos su cédula. Sí, señor, y fueron buscando en la lista y la fueron devolviendo.
cerca, hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urra 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. Este es el camino a la cancha. Esta era la carretera antigua, la carretera. En el momento que, como te decía, que yo fui el ingeniero de la luz, yo fui el que decía, por aquí es que voy a tirar. Entonces, yo corté esta vuelta porque los carros nos dañaban la cancha. Le poníamos aviso que minoraran la velocidad y nada. Entonces, hicimos la derechura por allá y dejamos la cancha libre de que pasaran los carros por aquí. Esta era la cancha que me contabas que todos los muchachos que venían a jugar acá, sí, señor. Uno era arquero, el otro volante, el otro defensa, que se fueron para el... Para el LN. Aquí era donde venía a entrenar el equipo. Sí, veníamos todos. Y aquí también fue donde... Donde ocurrió la masacre de 6 personas, sí, señor. El día antes de la masacre, sí, estuvimos aquí limpiando la cancha. Todo. Y el día de la masacre, hubieron unos que no participaron en el trabajo anterior y estaban acabando de organizar. Fue aquí donde cogieron a mi hermano. Cuando estaba limpiando la cancha. Sí, señor. Cuando yo... A mí se me engrifan los vellos. Cuando yo llego aquí, a esta parte, esos matojitos que están allí, parece que fueran marcas de las personas muertas. Cuando yo llego aquí y miro a esas 6 personas muertas allí, tiradas allí, y aquí era una arquería de la cancha y allá era la otra. Eso allá, yo creo que habían más de 100 hombres allá, armados. ¿Dónde era el arco? Aquí había un arco y allá había el otro. Aquí fue donde ocurrió esta tragedia. Yo creo que estos troncos nacieron aquí como para marcar lo que pasó. Yo no veo otro tronco en otro lado, sino aquí. Mi papá estaba en esta parte aquí, boca arriba. Boca arriba. Por aquí estaba el finado Emel, que quedó con la pierna levantada. El finado Walfran, que quedó boca abajo. El finado Marco Tulio, el último señor que fue cambiado por mí, que estaba de medio lado. Y esto totalmente cortado, o sea, los sesos de él
estaban dentro del sombrero que él tenía, el resto de cabeza. Y para esta parte estaba el finado Silfredo Ariza, muchacho, tío de los muchachos que vivió esta mañana ahí en la casa. Y el finado Milciadis Banega, que fue el último que quedó para este lado, que fue el que quedó completamente vuelto nada. O sea, vuelto. No se sabía cuál era la cara ni nada. Entonces, esta es la verdad. Aquí fue la masacre el día 7 de agosto de 1999. Recuerdo tanto que fue un sábado a las 12 y 37 minutos se oyeron los disparos, ráfagas de fusil, las cuales esas cascarillas las recogí aquí, 24 cascarillas de fusil. Y llegué hasta aquí y los miré. Y vi a los señores de las autodefensas y me devolví. Viendo para atrás, me preguntó Hermes Alcocer, hijo de Marcos Tulio, por el papá. Y no tuve palabras. Me encontré a la señora Nelly Gómez y me preguntó, ¿y los mataron? Y tampoco le contesté. A la señora Rosa Ricardo, mamá del señor, del muchacho Emel Gómez, ella me preguntó por su hijo Lucho y Emelito, y a mí se me salieron las lágrimas porque nosotros éramos muy buenos amigos. Y con mi hermano mayor me vi después en la reunión que lo llevaban a ellos ahí, porque tampoco sabía que los paracos lo tenían en el monte cogido. Entonces en la reunión fue que nos encontramos y él me dijo, Lucho, a mí me tenían cogido allá en el monte, amarrado. Esa es la verdad de la tragedia que nos pasó. Aquí no hubo policía, no hubo personería, no hubo inspección, aquí no hubo levantamiento de ningún cuerpo. Y hoy la Unidad de Víctimas y Justicia y Paz nos piden acta de defunción. ¿Cómo la iba a ver si nosotros recogimos a nuestros seres queridos, nosotros mismos les dimos sepultura? ¿Cómo íbamos a tener esos requisitos que aún todavía nos siguen pidiendo hoy? Es difícil perdonar. Pero sí se puede. Pero sí se puede, porque incluso yo no puedo inyectarle el veneno mío de venganza y de rencor a este hijo que llevo. Yo debo de sembrarle a él el amor hacia las otras personas, por mucho daño que nos hayan causado. Pero es la única paz de hallar la paz. El hombre que acepte a Cristo en su corazón hallará la paz. Lo contrario, ni que el gobierno se gaste los recursos que quiera gastarse con la guerrilla, con los paramilitares, habrá paz. La paz la hallamos cuando encontramos a Cristo, cuando en verdad tenemos un arrepentimiento y sabemos que debemos perdonar a aquellas otras personas porque de pronto ellos actuaron. Vaya, papi. Ellos actuaron también equivocadamente como quería actuar yo. Que de pronto yo no le di rodamiento a esa máquina asesina que de pronto tuve en mi corazón en ese momento, pero ellos sí. Ellos sí. Diría yo que el diablo los tomó por su cuenta y hicieron cosas desastrosas como las que nos pasó aquí. Esto fue una tragedia que
aunque como líder de esta comunidad, trato de sacar adelante algunas cosas que nos beneficien a todos. Pero en el momento que tú te sientas y meditas, recuerdas que hay un pasado duro. Duro y ahorita el 16 se me cumple un mes de la muerte de mi madre, otro paso duro. Y uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se acaban todas las consecuencias, los sufrimientos? O sea, no sabe uno qué hay o qué esté preparado más adelante para uno. Pero esta comunidad nos hemos superado solos. Solo. No había apoyo de ninguna parte. Hemos traído algunas obras, algunos proyectos a nuestras comunidades, pero con un sacrificio grande. Aquí, por la unidad de víctimas, conseguimos este encerramiento y la construcción de un aula. Pero nosotros como comunidad colocamos casi 17 millones de pesos para que una obra esta se dé. ¿Cómo hicieron ustedes para conseguir esa plata, Guevara? Hicimos actividades en nuestra ciénaga, que es una de las de la columna económica de esta comunidad. Cuéntame, ¿por qué me dices eso? ¿Qué es esa ciénaga? Es un criadero, el cual hemos venido cuidando hace 10 años. Conformamos una asociación de pescadores a la cual logramos legalizarnos. Legalizarnos y no permitir minería ilegal. Fue el primer paso que dimos. Dueños de esos predios de la ciénaga nos han venido a formar problemas, que son dueños de la ciénaga, que ellos tienen derecho, pero no a contaminar la ciénaga. El primer paso fue ese, el segundo paso fue la no deforestación de la ciénaga. El tercer paso fue la protección a los animales silvestres como el ponche, la babilla, el caimán. E incluso hemos cogido manatíes que están en grande peligro de muerte por la sequía y los hemos trasladado a nuestra ciénaga. Hemos comprado alevinos de Boca Chico y les hemos sembrado a la ciénaga. Entonces, no la tenemos como explotación, sino como un recurso que acudimos a él cuando ya no tenemos otra opción. ¿Sí me entiendes? O sea, como por ejemplo, la tienen como una despensa para sacar de pronto peces al por mayor para vender y conseguir dinero. Incluso estas redes fueron producto de esas actividades. Cuénteme cómo fue esa actividad, por ejemplo, descríbamela. Todas las familias que ves aquí, las casas, toda la comunidad, como líder reuní al pueblo y les propuse, ya tenemos un candidato que apoyamos a la alcaldía y ganó, pero no podemos esperar a que ellos nos elaboren el proyecto, porque si no se pasan los 4 años y quedamos en la misma. Nosotros vamos a legalizar el proyecto. Entonces me dijeron, ¿y cómo lo haríamos? Bueno, vamos a hacer una pesca comunitaria y cogemos esos recursos e invertimos en todo lo que tenga que hacer el proceso de la electrificación. Así fue como lo hicimos. En una noche de trabajo, sacamos 160 arrobas de Boca Chico y mandamos a traer una turbo y la cargamos y nos fuimos a Bucaramanga y allá los vendimos. Fue una experiencia dura porque nunca habíamos estado en una plaza. ¿Y cuánto se ganaron? O sea, pagamos 1.200.000 del flete y nos quedaron 15 millones y medio en efectivo. Y con eso ustedes hicieron, mejor dicho, ustedes le hicieron el trabajo a Electricaribe para que Electricaribe venga y les cobre. Hicimos todo eso para que hoy nos cobre. Así ¿Qué fue. Tal? Terrible. Así fue.
pagamos. Y así también hicieron el encerramiento de, o sea, también hicieron obra comunitaria, o sea, hicieron la pesca comunitaria. La alcaldía se comprometió a pagar la elaboración de estos proyectos. Fueron 7 proyectos que en ese momento yo era el presidente de Asojunta, es decir, el representante de toda la junta del municipio de Cimití. Hicimos un acuerdo con el alcalde de que él pagaría los 14 millones de pesos que valían los 7 proyectos. Una persona mentirosa, no hay palabra para describirlo. Y resulta de que dijo que los proyectos quedaron mal y nos los aprobó la unidad, nos entregó los materiales. O sea, la unidad de víctimas los aprobó. Sí, señor. Los que previamente el alcalde había dicho que no los habían aprobado. Que no, que estaban mal hechos los proyectos y que por eso no los iba a pagar. Y eran 14 millones de pesos. 14 millones, 7 proyectos. A 2 millones de pesos. Increíble que nuestros campesinos necesiten tan poco y se lo nieguen. Sí. Y nosotros como junta, para que la ingeniera Marta Trujillo empezara a trabajar, ella dijo, ya que la alcaldía no me desembolsa nada, ayúdenme ustedes para los topógrafos, para todos los estudios topográficos, medir la foto y todo. El vicepresidente de Asojunta del Corregimiento de Las Brisas le dio de la comunidad de ellos 2.500.000. Y yo de mi comunidad, del Piñal, de la vereda del Piñal, le dije, ingeniera, aquí hay 1.500.000. Y arranque a trabajar, que yo creo que el hombre tiene voluntad de pagarle los proyectos y más adelante usted nos devuelve lo que nosotros le hemos prestado aquí para que usted se habilite. Nosotros perdimos la plata. Perdimos 1.500.000, es decir, nosotros pagamos el proyecto. Colocamos 17 millones de pesos en trabajo, que fue la obra de mano. Todo ese bloque, todo ese material de balastro, todo, mejor dicho, hasta la luz. Porque el ingeniero que vino tan conchú fue que se pegó de ahí para soldar y tenemos un recibo ahí que debemos. Porque no caímos en cuenta en su momento por la alegría de la obra, por la alegría del encerramiento. Y ahí cuando nos llega el recibo, por 200 y pico mil de pesos. Entonces, hasta el ingeniero se benefició a costilla de nosotros como víctima. Por eso te digo, no ha habido garantía del Estado. Si llegan los proyectos, llegan unos proyectos y engañan a las víctimas. El alcalde ahorita dio un proyecto de unas vacas, 4 vacas evaluadas o valoradas en 1.300.000 cada vaca. Y yo creo que son caras, en 700.000 pesos. Entonces sacan una cantidad de recursos y que para fortalecer a las víctimas y resulta que se lucran son ellos mismos. O sea, no hay garantía. Esas vacas que les entregaron, o sea, ya las entregaron. Ya las entregaron. Unas vacas flacas, enfermas, incluso a nosotros se nos murió una. Le invertimos 160 mil pesos en droga y no fuimos capaces de pararla. Y el proyecto rezaba, topizada, registro sanitario de salud, con veterinario, eso trajeron, mejor dicho. Pero a la final, un animal de esa valdría, si era bien paga, 700 mil pesos. Cuando fue esa masacre, ¿eso fue antes del avión Fokker de Avianca o después del secuestro del Fokker de Avianca? Me enteré de una verdad, que aquí te voy a hablar, es verdad. O sea, 27 ciénagas sedimentadas. Que estaban cerca al Piñal, ya sedimentadas, que se secaron. Todo el complejo cenagoso de Santo Domingo. ¿Se secó? Todo. ¿27? Sí, señor. O sea, usted se le sedimenta la ciénaga del Piñal y se hubiera muerto de hambre. Pues de pronto no hubiéramos muerto, ahora nos hubiéramos ido para otro lado.